Sus dos últimas victorias ante Barça B y Calviá Palma B, unidas a los pinchazos de sus rivales directos, han permitido que la Unión Africa Ceutí haya llegado vivo a la penúltima jornada de liga en segunda división en cuanto a sus opciones de disputar el playoff de ascenso. Los blanquinegros se han situado a 4 puntos del Benavente, que cayó de forma inesperada en casa ante el Mengíbar. Ya se ven ahí, piensan que puede jugar un playoff que para ellos puede ser algo histórico y le pueden temblar las piernas. Nosotros debemos de ganar nuestros dos partidos, esperar el pinchazo de dos equipos, pero bueno, hay que intentarlo sea como sea. Para poder meterse finalmente en el playoff, el Ceutí tiene que ganar los dos partidos que le quedan ante Alcira y Castellón y esperar los pinchazos de Benavente y Elegido. Alcira viene también a querer sumar y ya sellar su clasificación para el playoff a la espera de la última jornada. Pero bueno, esta competición lo hemos visto, es así, ¿no? Los partidos son bastante reñidos, nadie te regala nada, la competición está como está. Y bueno, en nuestro campo tenemos una oportunidad de seguir vivos y este partido no se nos puede escapar. Viendo el calendario, que no es un calendario tampoco fácil y todo el mundo se juega algo por arriba o por abajo, pues no queda otra que echar el resto y esperar carambola, sí. Pero bueno, matemáticamente una posibilidad remota, difícil, todo lo difícil que se puede dar, pero bueno. Como exportero del Ceutí, José Ramón Taconi es también el preparador de los guardametas del club unionista. Uno de ellos, Dani Cabezón, de nuevo protagonista de una soberbia temporada. Ya el año pasado, para mí, y viendo los porteros a los que nos enfrentamos, para mí fue el mejor portero de la categoría el año pasado. Y este año sigue en el mismo nivel, un nivel espectacular. Para mí está siendo el jugador fundamental dentro de nuestra plantilla. La verdad que todos los partidos tienen una actuación destacada. Y está claro que Dani es un portero de categoría, un portero con mucha experiencia, con años en primera división, con unas cualidades impresionantes y tenemos la suerte que es de Ceuta y está en nuestra portería. Y para mí actualmente es el mejor portero de la categoría, sin discusión. José Ramón Taconi reconoció que sueña con ser algún día el primer entrenador de la Unión África Ceutí. El hecho de ser el primer entrenador de mi equipo, ¿no?, del Ceutí, pues es una ilusión. Está claro que estoy teniendo la suerte de tener o de aprender de entrenadores como Tomás en este momento, el año anterior de Santi Valladares, y todo lo que yo pueda aprender de ellos en estos años me será muy válido para luego más adelante, ¿no?